Como todos los años, hacemos entrega del premio L'Oréal. El CONICET lo que hace es la evaluación de los candidatos. Hubo más de 100 proyectos. El jurado seleccionó dos ganadoras. El correspondiente a la doctora Austin, un trabajo sobre impacto medioambiental. Y luego, en el caso de la beca que otorga L'Oréal para la joven investigadora, es un trabajo sobre plasma enriquecido de plaquetas para medicina regenerativa. Como siempre, es un hecho muy reconfortante ver el trabajo de científicas, en particular, que están hoy por hoy trabajando en condiciones mucho más favorables de lo que lo hacían años atrás. Y no solo ciencia de calidad, sino ciencia que sirve, ciencia con aplicación. Y esto yo destacaba en mi exposición, que tiene que ver con la visión femenina del quehacer científico, que siempre tiene la preocupación por el otro como un valor fundamental. Este premio nos permite reforzar toda la política que desde la institución se hace en cuanto a despertar vocaciones y apoyar a la mujer en el plano de la ciencia. Tenemos un CONICET en este aspecto muy inclusivo, con las mujeres desempeñando un rol muy importante y cada vez más ocupando posiciones de importancia en la institución.